Bienvenida, en esta ocasión vamos a trabajar extensión con Polygel. Ya tengo listo mi tip y ahora voy a aplicar mis preparadores. PH, una capita muy ligerita y seguido a eso mi bond. Recuerda que cada uno tiene sus propiedades y sus beneficios, por eso siempre es importante hacerlo por separado. Vamos a aplicar también una capita de base en gel, no es por nada, pero es de las mejores bases que te puedes encontrar en el mercado, excelente adherencia y si tú trabajas balance en uña natural, viene perfecto por su consistencia densa. Ya que aplicamos esa capita en uña natural, la vas a llevar a lámpara. Ahora sí, vamos a encapsular. Voy a utilizar este tono de Polygel número 24, que es de mis favoritos, también el tono 18, por su color tan bonito. Humedece un poquito mi palito de naranjo con antiséptico, no necesita soluciones especiales. Si tú vas empezando, es la mejor manera de iniciar. Puedes trabajar con este Polygel específicamente desde un 2 hasta un largo XL, el largo que tú quieras, porque la resistencia y la fórmula que tiene es de las mejores. Voy a ir palmeando un poquito a modo de estirar mi Polygel. Fíjate que con el palito hasta lo puedo manejar, inclusive con el dedo, no es exageración. Yo te voy a mostrar ahorita cómo lo hago. Ya que nos acercamos a zona de cutícula, voy a cambiar a mi pincel lengua de gato para sellar y sea como más preciso. Aquí es donde te voy a mostrar, mira, humedecí mi dedo, pero claro que traigo guante para no poner mi dedo directo. Y lo voy como emparejando. Casi lo llevamos a lámpara y fíjate, no está ni limado. Y ya, se ve muy bonita. Vamos a llevar a curar a lámpara 60 segundos. Al sacar de lámpara va a dejar una capita de oxigenación como una capita pegajosa que hay que retirar. Ahora sí vamos al limado que va a ser súper rápido. Para uñas express este sistema está perfecto. Más si eres alérgica a olores fuertes, viene súper súper bien. Ahora cambié un 80 para la superficie, pero realmente se siente como un 100-100. No es tan fuerte. Ahora recuerda que el producto se sella a la hora de que lo trabajas en la aplicación, no con fresa y no con lima. Aquí cambio a un 150 y en una inclinación de 35 grados únicamente emparejo, no es que selle el producto en sí, no lo necesita. Ahora retiro un poquito el polvo y trabajé con mi lima sponge. Recuerda que tus sponges traen dos lados, siempre el primero el más rasposito y después el menos. Por final vas a aplicar tu capa de top coat y listo. Espero que te sirva esta clase y nos vemos en la próxima. Bye.